Señores, fuerte el aplauso para recibir un orgullo argentino, tricampeona del mundo de patín artístico. Se autoaplaude Anabela Mendoz con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Placer, gracias por venir. Y la pregunta que más te han hecho en tu vida, si es Mendoz o Mendoza. Es Mendoz. Mendoz, sí. Sina. Pero es obvio, como nos ha pasado a muchos, abuelos, bisabuelos, que sea, que la notaron mal. Sí, vinieron en el barco, no sé qué pasó ahí. Y faltó o sobró, no sé. Pero tenés que aclarar, cada vez que te anotás en algún lado, tenés que aclarar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, ¿cómo le va, Anabela? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Te presentaba recién como tricampeona del mundo. Estamos hablando de, si bien es un deporte que no es de los más populares en la Argentina, aún eso lo convierte en más difícil, me imagino, lo que vos lograste, lo que vos conseguiste. Porque cuando no es un deporte popular, hablamos de no tener suficiente apoyo, sponsor, bla, bla, bla. Sí, todo eso en general no existe. Ni apoyo, ni sponsor, ni nada. Pero hay muchos clubes de barrio en donde se practica este deporte. La verdad que es... Dentro de todo, si bien no es difundido por los medios, es un deporte bastante popular y la realidad es que hay muchos chicos patinando. Y bueno, eso al tener una base grande también hace que se pueda llegar como deportista de élite a llegar a estos torneos. No sé cuántos federados hay en patín, pero sí ponele en verano, o sea, patín como, como divertimento. Uno encuentra mucho, pero muchísimo, hombres, mujeres, niños, niñas, permanentemente, cuando hace calor, ¿no? En los espacios verdes está lleno. No sé cuánto después eso se puede convertir en federado o en hacer el deporte de manera profesional. Sí, también está, porque hay muchas variantes dentro del patín. Yo hago patín artístico, pero también está patín carrera, que es como los patines de roller. Claro. Está hockey, que está hockey sobre patines, que es con el patincito tradicional de cuatro ruedas. Y también ahora empezó el hockey inline, que es hockey con los patines en línea, que sería como una especie de hielo. Sí, como los rollers. Sí, están luqueados como en hielo y todo, y se dan con todo como en hielo. Sobre hielo se matan a trompadas. Sí, acá también. ¿En serio? Sí. ¿Por qué lo decís con una sonrisa? Porque ¿cómo está buenísimo? Es entretenido verlo. Bueno, es que es parte del deporte en realidad. Claro, eso. Es el show. ¿En también el tuyo no? No, nada que ver. Somos todas princesitas. ¿Te has peleado alguna vez? Y roces de pista comunes. Sos brava. ¿Y qué haces? ¿Se insultan y eso para no llegar a las manos? No, tampoco no llegué nunca. Pero las mujeres no necesitan insultarse para tirarse veneno. ¿Con una mirada? Sí, o con alguna palabrita de más. Ya ¿cómo es mirada de veneno, ponele? Así, tipo Karina Jelinek lo te va a hacer. Tipo, mirá, mirá de veneno. A ver, la cámara. Ahí, ese. No, te mata, mirá esa mirada. Malísica parezco. Ay, esa mirada, Pachu, llegás a casa y te reciben con esa mirada. No te vas, claro. Claro. ¿Y vos empezaste en el patín como una niña que le regalaron patines o tenés antecedentes familiares? En realidad, mis hermanos hacían taekwondo, el más grande hacía taekwondo y le regalaron, creo que Papá Noel les debe haber traído unos patines que jamás usó, los heredé. Yo empecé taekwondo a los 4 años. ¿A los 4? Sí, me pegaron una patada en el pecho, me quedé sin aire, no quise saber nada. Y en el mismo club había patín, me fui a patín. ¿Por esa patada en el pecho? Sí, sí, me dejó sin aire. Esa patada en el pecho nos dio 3 títulos mundiales. Sí. A los argentinos. Sí, 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 sí. ¿Y llegaste en taekwondo blanco, pasaste amarillo o no? Nada. Ni, nada. No, debo haber ido, no sé, 2 meses. Y te fuiste a patín y así arrancó tu carrera, a los 4 o 5 años. Sí. ¿En sí. dónde? En un club por mi Lanús. Casa, de Lanús, sí. Estrella Junior. Estrella Junior. Y ahí, ¿cuándo se hace el clic, digamos, de hacer patín para divertirme con mis amigas, formar un grupo, bla, 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 hasta convertirme en algo profesional? Lo que pasa que yo al menos no me di cuenta. Cuando me quise acordar, ya estaba, no sé, compitiendo en mundiales. Ya el próximo mundial es el Mundial 14 que tengo. ¿Cómo el Mundial 14? Sí, 14 mundiales tengo encima, porque son todos los años. ¿14 mundiales? Sí, recién los últimos 3 que primera.
Ah, ganaste 3 nada más. Claro, así, remando. Ganó 3 de 14, tampoco es que... No, tanto no. Claro, sí. Claro, son todos los... Como si fuera, no sé, la Copa Davis, ponerle que son todos los años. Claro. Y ganaste 3 de 14, igual es un montón, obviamente. Sí, lo decimos, por en supuesto. Y, 2 platas y 3 oros. 3 oros y 2 platas. Sí. ¿Y cuáles son los países más fuertes en patín artístico? Italia, en mi deporte, Italia es la potencia suprema. ¿Vos ganaste en Italia, no? Sí, también. Les gané. Es como... Sí, sí, sí. De hecho, voy a... Vamos, ciclón. Ganó para representar a Argentina, no a San Lorenzo. Ahora vamos a hablar de San también. Lorenzo. Pero Italia es el más fuerte. Sí, de hecho, voy a entrenar bastante a Italia. ¿Vas a entrenar ahí? Sí, sí. Voy una vez al año rascando, ¿no? O sea, yo trabajo un montón, pero en general toda la plata que utilizo es ahorro de trabajo, la invierto en vos. Sí, en esto. ¿Cómo es? ¿Tenés algún apoyo? ¿Hay becas? ¿Hay algo o no? Sí, a ver, las becas llegan cuando ya no estás súper consagrado, ¿no? Pero cuando sí. menos las necesitas. Claro, sí. O sí, porque tenés que seguir reinvirtiendo. Pero ya siendo una señora grande, ya, viste, uno tiene otras prioridades. Entonces, por ahí, estar siempre trabajando, haciendo que tus viejos estén bancando un montón de cosas, ya no va más. ¿Y paralelamente en algún momento de tu carrera laburaste de otra cosa, trabajaste de otra cosa para poder solventarte o no te pudiste dedicar a esto no, de lleno? No, sí, siempre pude dar clases de patín y con eso siempre pude hacer porque encima entrenar y estar en un deporte de élite demanda un montón de claro. horas que en un trabajo de oficina sería imposible hacer. No, horas, energía, cansancio, sí, sí, que sí, se lo pones sí. a una cosa o a la otra. Claro, ponele dar clase de patín implica, no sé, mis tardes están dedicadas a eso, tardes, noches. Entonces a la mañana me puedo dedicar al deporte. Y ahí es donde entra San Lorenzo, que decía Pichu. ¿Das clases en San Lorenzo? Sí, también doy clases en San Lorenzo a la escuelita, a las chiquititas, a las pequeñas. ¿Qué edades son? Y tengo, y ahora me empezaron, viste, a esta época del año empiezan a caer todas. Desde los 3 años. Tres, sí, hasta los 12, 13. Las chiquititas son intensas. ¿Y cuántas tenés? Y en la clase debo tener 35. Ah, muchas. Sí. Doy clase en Las Casas, viste, en la canchita que está a la vuelta de la sede. Se llama Las Casas. Calle Las Casas. No es que vas a las casas de cada una, no son clases particulares, claro. No. ¿Y dónde más das clases? ¿San Lorenzo y dónde más? En San Lorenzo, en el Club Guido en Lanús, que es también un club de barrio. En ¿Que Quilmes. Es la calle Guido? Sí. Guido y Arias es la cancha. Claro, sí. Doy clase en Quilmes, doy clase en Boedo y creo que me falta un club más, pero por ahí. Y suponete nos está mirando alguien que tiene una hija, un hijo. ¿Por qué debería llevarlo a hacer patín? ¿Qué le da el deporte al crecimiento y a la educación de un niño, de una niña? Bueno, básicamente todo deporte, más allá de patín, a los chicos les forja carácter, les marca la responsabilidad que tienen, los hace luchar por sus sueños, que tengan metas y que puedan trabajar y buscar eso. Para un lado. Eso en principio en todos los deportes. En patín artístico, lo lindo de patín artístico es que mezcla el baile, mezcla todo lo artístico que puede ser con el deporte. Una fusión. Contá por ahí para la gente que no sabe tanto cómo es el, a grandes rasgos, ¿no? Pero cómo sí. es el patín artístico o cuál es, porque hay diferentes variantes. Claro, hay disciplinas. La disciplina más tradicional es libre, que son las cuatro ruedas con un freno adelante, que eso se hacen rutinas con música, se hacen en altos niveles, se hace programa largo, programa corto, como en hielo. Sería ¿Vos como ¿Vos elegís lo mismo. La música sí, y la rutina? Sí. Es como el bailando, ponele. Ponele. No, pero vos elegís sí, sí, ponele. Sí, la, sí, la sí, música sí. que vos querés. Sí, como el bailando. ¿Y qué elegís con la bocha de, claro. de luces de Flavio Y con Mendoza. El jurado que dice que Claro, sí, más o menos. ¿Qué música has elegido en las últimas competencias? ¿Esta elegiste? No. ¿Cuál elegiste? No, yo específicamente, mi disciplina no lleva música.
es otra cosa totalmente diferente, que es más técnico, que son, como está en el video de presentación, sí, son unos círculos que están marcados en el piso y que hay que ejecutarlos de la mejor manera y perfectamente posible. Los jueces están alrededor tuyo, te levantan la pancarta, te ponen un puntaje y después se hacen varios ejercicios, más como gimnasia que tienen que, claro, artística, que tienen que hacer ejercicios, te ponen un puntaje y de ahí salen. ¿El puntaje es de 1 a 10? Sí. Y o sea que vos, van pasando las competidoras y vos ya sabés. Y más o menos vas calculando. Yo trato de no saber nada hasta último momento porque si no. Te condiciona. Y sí, yo soy bastante boba para eso. ¿Por qué? Y porque ¿te pone ya nerviosa? Veo, sí, ya veo. Y si veo alguna que está patinando y no lo hace bien, digo, ay, lo voy a hacer peor. O veo un puntaje y dice, ay, le pusieron un montón, me van a dar menos. Pero entonces, con 14 mundiales encima, ¿aún te pasa algo en la panza? Cada vez es peor. Yo ahora viajé a Colombia y ponele 2-3 días antes, ya tenía la mano así y me empezaba a temblar la mano. Empiezo como, no sé si es ansiedad, nervios, decirle lo que quieras, pero. Pero está bueno que igual pasó. Que pase eso, ¿no? Sí. Que no te dé lo mismo. Y si me diera lo mismo, no lo haría más. Claro, claro, claro. Fuiste a Colombia a los Panamericanos y ganaste. Sí, también. Te voy a pedir un favor que prestes atención conmigo, porque hay un número preparado por unos amigos que dicen tener un talento especial, que han preparado un número que yo no lo vi, francamente, van a venir al aire, nadie lo chequeó, nadie lo vio, pero ellos mismos, sí, ¿cómo se llaman? No, yo no puedo presentar esto. Tudos de apellido. Bueno, lo presentamos juntos, yo digo una parte y vos la otra. Yo digo Tudos. Ok. Señores, fuerte el aplauso para recibir a los pelos. Tudos. ¿Cómo le va? Qué gusto, ¿eh? ¿Estás? Una alegría enorme. ¿Usted es pelo o...? Mucho gusto. No. Yo me llamo... caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón, a mí lo mandó la producción, yo francamente no los vi ni en YouTube ni en algún espectáculo. Anabela, tricampeona del mundo, le pido respeto. Estuvo en Colombia hace poco. Sí, estuvo en Colombia. Sí. Salió en todos los diarios, todos los periódicos. ¿A usted usted viene de Colombia? Así es. Bien. Acá pregunta si hacen honor al nombre de la banda y por eso dejar una silla. Claro, deja una silla. Porque es más cómoda esta para trabajar. Bien. No hay problema. Ahí suena mejor eso. Como vean ustedes. Perdón, que antes de ustedes del show. Cuéntenos, ¿de dónde son ustedes? Barranquilla. De Barranquilla. Así es. ¿Y qué son, amigos de la infancia? Ayúdame, Anabela, con la entrevista. A ver, sí. ¿Son amigos de la infancia? ¿Dónde se conocen? Del barrio. Del barrio ahí de Barranquilla. Del barrio Barranquilla. ¡Sando y Sony Tolengo! Nos conocimos en un recital del Puma Rodríguez. ¿Me estás cargando? Sí. Allá, son fanáticos. Sí, no, fanáticos no, nos gustaba. Usted tiene un pelo similar al Puma. Sí, sí, canto si quiere como el Puma un poco porque me gusta un poco. A ver, sí, nos gustaría. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del recuerdo. Muy bien. Maravilloso. Y ahí en eso, usted cantando ese tema de recital del Puma, es que lo conoció. Es que sí, yo lavaba copas ahí en ese lugar. Claro que sí. Ah, usted lavaba copas. ¿Y cómo? Eres muy amigo de Carlos Vives. ¿Sí? De Carlos, claro. Ah, le dice Carlos, le dice... Carlito. No, ¿cómo Carlito le van a decir Humberto? No, pero le dice Carlos. No, pero muestre una confianza. Bachata. Eso es lo que bachata. Decir. Bachata. Sí. Sí. Ah, pero se manda a WhatsApp con Carlito. Sí, claro. Vino hace poco aquí a Argentina. ¿Y para en su casa? Paró en casa y fuimos a comer. Mucho. Mirá vos. Me gusta mucho la entraña. A Carlitos Vives le gusta. Me encanta la entraña. No se ríe la chica, no sé por qué. No, porque es no, una no, curiosidad. No, está bien, porque por ahí es un corte que allá no suele haber. Claro. No, claro. Claro, claro. Le gusta así, media blanda. Bueno, ¿y ustedes cómo? ¿Cómo dijo? Le gusta... No sé cómo es la risa. Pero después no la cocina tanto. Le gusta, no, claro, blandota. No, más, claro. Más cruda. Más cruda. Mujer, cruda, le gusta cruda. Blanda. Blanda y fofa. A ver, ¿cómo le puedo decir? Si nosotros hacemos, si me prestas esa pelota, sí, claro, del mundial, hacemos músicas con pelota. Sí, le contamos al grupo, que está la gente de DirecTV, que por favor... Sí, sí.
Sí, sí, que no se lleva una mano. Claro, no se lleva una mano. Si quieren cambiar el nombre del grupo, ¿por qué no avisan? ¿Por qué no avisan estas cosas? Nos van a arrancar a todos. Si quieren contar chistes. 24 horas. Si quieren contar chistes blancos, no pasa nada. ¿Por qué no mandan un mail? ¿Por qué no mandan un mail? ¿Por qué no hay comunicación? Nadie avisó, cayeron así. Nosotros hacemos músicas con pelota, esto se llama Stomp. Stomp. Nos ha gustado mucho siempre ese ritmo, ¿no? Entonces, lo hacemos primero con pelota, después con tachos de residuos. O sea, atención, residuos. Atención, el que está mirando, le vamos a dar un segundito para que pongan a grabar. Sí, esta sí. Es una banda que está haciendo sus primeros pasos, pero puede hacer furor a nivel mundial, como han mencionado a Stomp, como tantas otras bandas que han hecho música con lo que tienen a mano, con eso se destacan. Así que, primero... sí, decime. Si me permite, vamos a arrancar con un tema de Pink Floyd. Sí. Pink Floyd con esos elementos. Sí. Atención, Cuando quiera el director. Ahí silencio. Vamos. Los pelotudos todo. En vivo. Dale. Internacional, le pido perdón. Nosotros los argentinos a veces somos un poco irrespetuosos, ¿no? Sí, no está bien. Sí. Bueno, perdón. Así que el retorno esté un poco más... Más alto. Okay. Claro, no fue culpa de ellos. Silencio, silencio, los celulares, concentración. Peluche, por favor. Silencio, los pelotudos, en vivo. Vamos, los pelotudos. No, Anabela, vos, ¿qué países conociste con el patín? Y muchos, por suerte. ¿Y has visto un espectáculo jamás así? Jamás. En ningún lugar del mundo. No. Me ha tocado viajar, mundiales. Es algo novedoso, yo creo. Esto no se ve en ningún lado. No se ve en ningún lado. Bueno, se ve en algunos lados, pero con tacho y eso, no con pelotas. Por eso claro. No hay nada en YouTube, porque es muy reciente. Y elegimos los deportes, digamos, más populares, como el fútbol y como el básquet. Pero, perdón, esto es maravilloso. Esto de acá... Económico, no tiene techo, pero es económico. Si quieren lo podemos hacer de vuelta. Para ¿con otro que tema? Con tienen otro más tema? Canciones, han ensayado más canciones. Sí, con el tema de Queen. ¿Cómo se afina la pelota? Se infla más que se afina. Se infla, así se va. Con el pico. Tengo que meter el pico. Okay. Usted la pone así. Atención, ¿hay algún otro tema? ¿Hay algún otro tema que podamos disfrutar? Sí. La gente está asombrada, Anabela está asombrada. Están grabando. Hacemos una rutina con We Were Right. Con Queen. Adelante. Vamos, señor director, cuando lo que sí que el audio que esté fuerte. Ahí va fuerte, pero no. Para, bueno, tranquilo, si por favor. Vuelta, nosotros sí, el que no está a la altura se retira, ¿sí o no? Que está rayado. Exacto, claro, está claro, por eso, no les hagan la cama, les pido perdón. Ahí vamos. Les pido perdón, vamos de nuevo. A poner atención. De nuevo, dale. ¡Gloria rusa! Sigue. Ahí vamos bien. Vamos.
We will, we will rock you. We will, we will. ¡Muy bueno! ¡Espectacular! Sí, espectacular.